Ranya, Bem and Jonah, Kotokan, Mamma, Wachi, just Signal Jacob, Roman, Bazango, Mamma, 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 ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos iniciando una nueva semana, prácticamente la primera de marzo. Les saludamos sus amigos. Hola, mi nombre es Licia Naurizar, bienvenidos y que tengan una excelente semana. Y Gerardo Said, bueno, el lunes dicen que las gallinas me ponen, pero a diferencia de nosotros, pues ya estamos listos con información, comentarios y también el que podamos invitarla a que participe con nosotros, colabore en el chat en línea, nos envíe un correo de voz, nos envíe sus mensajes en inbox, en Facebook, donde usted quiera, participe con nosotros. Exactamente, el tema de hoy para tener esta interacción es cuéntenos su mejor cumpleaños, cómo la pasaron, con quién la pasaron, dónde fue, por qué fue su mejor cumpleaños, qué edad tenían, o si apenas van a tener su mejor cumpleaños, ¿cómo va a ser? Cuéntenos, está el Twitter de Planeta 2013, así es. Está el Facebook de Planeta 2013, el chat. Está el chat en nuestra página www.planeta2013.tv. Y está nuestro correo de voz en planeta2013.tv. Además, si nos quieren llamar, pues bueno, pueden llamarnos acá a cabina 4752-2848. Bienvenidos. Sus llamadas y todo lo que ustedes marquen ahí para nosotros es muy importante. Y tú, Gerardo, ¿cómo fue tu mejor cumpleaños? ¿Cuál ha sido? Cuéntanos. Bueno, haciendo uno de los recuentos, yo preciso tener situaciones complicadas para tener a todos mis hijos reunidos porque están las exesposas en diferentes ciudades. Okay. Y hace como unos 6 años yo no me la solí y uno de mis hijos está con su mamá en Estados Unidos, en aquel entonces tendría como 13 años. Y siempre se han llevado bien mis cuatro exesposas en aras de llevar una buena relación, el ámbito de las formas, ¿no?, de trato con los chicos. Y pues hasta este momento seguimos viéndonos de repente, ¿no? Pero ha sido muy difícil que coincidan todos mis hijos en un solo día, ¿no? Ajá. Y en esa ocasión, allá en Cuernavaca, en Montecasino, precisamente en una casa muy linda de Kelly, la mamá de las más grandes, no me avisaron, simplemente me dijeron, bueno, vente a comer, ¿por qué no vienes a comer? Y cuál fue haciendo la sorpresa de que me distraen, me ponen una recámara, que yo la abra, y en momento de la puerta, happy birthday to you, y muchas felicidades, papá. Todos ahí. El de Estados Unidos, las de Cuernavaca, las de Ciudad de México, porque somos 5 en total, con este nuevo hijito de un año, que se llama Emiliano. No jugó para ese cumpleaños, porque esto fue hace como 5 años, pero recuerdo con mucho cariño esa ocasión. ¡Qué increíble! La verdad es que, bueno, ahorita vamos a ver toda la interacción que tengamos, que nos indiquen, pero creo que es importante que nuestros seres queridos estén el día de nuestro cumpleaños. Creo que es algo que siempre nos gusta. Ajá. Y siempre logra que lo recordemos como un buen cumpleaños, ¿no? Sí. Entonces realmente, yo quiero agradecer a Germán Figaredo, ¿no?, que nos dice, bueno, me desea que pase un increíble cumpleaños. Muchas gracias, Germán. ¿Me pasas el micro? Tenemos a Gualencho también, arroba Gualencho, que nos está diciendo por acá felicidades. Y tenemos a Nico Rodríguez de Guadalajara, gracias. Okay. Muchas gracias. Cuéntenos, Nico, Germán, Gualencho, ¿cómo fue sus cumpleaños? ¿Qué hacen? ¿Qué acostumbran a hacer? ¿Con quién la pasan? ¿Cómo es esto, no? Yo recuerdo así, las fiestas sorpresas son siempre como que tienen, o te gustan mucho, o de plano terminas diciendo, ¿qué hago en esta fiesta sorpresa, no? ¿Les han dado fiestas sorpresas? ¿Cómo es esto, no? ¿A cuál
acuérdense de tuitearnos Planeta 2013, en lo que tenemos otros temas, ¿no? ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, vamos a hablar, vamos a tratar de establecer una llamada hasta Playa del Carmen con Guillermina, de tal manera que podamos ver qué tal les fue el fin de semana de este encuentro del Consejo de Asentamientos Autosustentables para las Américas. Y también a cabina le vamos a enviar la foto, tenemos una sola foto del fin de semana, por cierto, ya nos llegó por acá y más a ratito la vamos a presentar. También estamos saliendo ya al aire en radio, para los que no nos pueden cachar vía video, que nos sigan la señal vía audio en sus celulares, en sus tarjetas, en sus tabletas, en todo tipo de dispositivos. Móviles. Así también, es, ¿no? en la sección de radio. Así que esta es la nueva modalidad que tenemos, estar enlazando radio y tele al mismo tiempo. Ajá, exactamente. Por ahí nos preguntaba Nico que cómo le hacía para escucharnos, ¿no? Porque no podía enlazar el video. Pues Nico, ahí está la respuesta, solamente tienes que entrar a radio en tu teléfono. Sí, de hecho se enciende solito si usted navega en Windows o Firefox, pero usted escoja, ya sea que nos escuche vía radio o nos escuche vía televisión. Estoy checando los niveles ahorita y está saliendo muy fuerte, muy bien la señal. Ok, perfecto. Y también tenemos un invitado de lujo, muy talentoso, muy guapo. Tenemos con nosotros por ahí un actor que nos va a deleitar con su presencia en unos momentos. Okay. Va a estar por acá contándonos de sus cumpleaños, contándonos, participando en todas las secciones que tenemos en el programa. Y sobre todo, pues, deleítense, ¿no? Es súper talentoso y también es muy guapo. Entonces, para las chicas, que empiece bien la semana el lunes, ¿no? Sí, que no se despegue. Exactamente. Y la idea de todo esto es, bueno, que disfruten, que tengamos esta presencia masculina para las niñas, ¿no? Aparte de talentoso, es guapo y, bueno, les voy a ir adelantando, se llama Fernando Estrada. Entonces, en unos momentos va a estar con nosotros para que le vayan preguntándole, ¿no? O sea, aparte de su cumpleaños, ¿qué más? ¿Qué más le gusta a Fernando Estrada? Para que ustedes sepan más de él. Y además tú también cumpliste, ¿no? Ah, yo cumplo hoy. Ah, así que pueden felicitarme, reciben mariachis. Así es. Todo tipo de presentes son totalmente bienvenidos. Así que, pues, qué mejor que celebras tu cumpleaños aquí con nosotros, Lizy. Muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo, y a todos. Ahora sí que el cumpleaños está cambiando, ¿no? Sí, padrísimo, ¿no? Yo creo que es como que inicias bien el año esa parte, ¿no? Y la verdad es que quiero agradecer todas las felicitaciones en Facebook. Laura, Rayo Vargas, Miguel Cerguerés, Jorge Villanueva, Jenny, Ricardo, ¡ay, mi tío me acaba de escribir! Mi tío Ricardo Maurriza, Luz García, Rafa Morán, Jonathan, ¿no? Jaime Reyes, José Manuel, Evelyn, bueno, todos, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar pendientes de mi cumpleaños. Para mí es importante porque hay gente que no le gusta su cumpleaños. Yo conozco gente que no le gusta festejar. Yo sí, yo festejo casi todo el mes porque creo que es una manera de, pues, de rendirle fruto y rendirle tributo a que estás vivo. Claro. Entonces yo hago un chorro de festejos por todos lados alrededor de mi cumpleaños. Así que muchas gracias. Y yo igual te la reviro. Para ti, ¿cuál fue el cumpleaños más lindo que recuerdas? Así en corto. Fíjate que he hecho cumpleaños bien raros. No, la verdad es que todos me han gustado. Ajá. Pero recuerdo uno muy extraño donde llevé a mis amigos a una meditación a uno. Cité a todos y entonces no sabían a qué iban. Y es una meditación dinámica donde gente que iba a festejar mi cumpleaños en su vida había meditado. Okay. Entonces salieron adoloridos porque es una meditación dinámica donde cantas, bailas, pasas por muchísimas emociones y luego cierras. Es muy chistoso porque pues la gente no se lo esperaba y cuando empezaban a llenar sus formatitos de que no hay responsabilidad, decían, venimos a festejar un cumpleaños, ¿no? Sí, no una práctica psicocorporal de qué se va a tratar, ¿no? Y obviamente pues ya de ahí nos vamos a bailar lo tradicional y el pastel, ¿no? Uh-huh. Pero sí, fue muy divertido, la verdad, llevar a todos a esta meditación, aún con un chico que se llama Carlos Premnarech. Okay. Carlos Premnarech. Entonces esas son de las que
más recuerdas sí, con cariño. Sí, porque estaban todos, ¿no? Familia y amigos, entonces estuvo muy divertido. Fíjate que en el medio de la psicoastrología se conoce que el retorno solar, así también se llama, es cuando el sol vuelve a repetir la misma configuración cada vez que naces. Entonces se hace un angular entre la Tierra, la Luna y el Sol, y que como siempre está cambiando, la configuración que te va a aportar este año es justamente la del día de hoy en el horario en que naciste. ¿Qué horario naciste? Yo nací 2 de la tarde. 2 de la tarde. 2 en puntito, muy puntualita yo. Okay. Entonces, tu ascendente debe de ser Acuario. Sí. Curiosamente. Entonces, esta redundancia de los ciclos que se repiten de manera anual se checa con la carta astrológica natal, que es la que te da tu configuración inicial. Se le vuelve a levantar otra carta con los aspectos de hoy a las 2 de la tarde y se hace un cruce, de tal manera que se puede muy fácil identificar de los aspectos de aquel entonces, cuando tú bebé y estabas recién nacida con lo que hoy tienes, cuáles son las proyecciones de alguna manera que implican y representan tus aspectos para este año. ¿A poco? Entonces ese comparativo es lo que hacen los astrólogos, se le llama el retorno solar, y esta sinastría, que sería el cotejar fechas actuales con las fechas de nacimiento, aportan elementos. Pues qué interesante, porque Jenny González, la que está a cargo de la sección de energía financiera, sí, ella todos los años para festejar su cumpleaños va con una amiga que tiene que hacer cartas astrales, sí, y la manda a ciertos lugares a pasar su cumpleaños, sí, ¿no? Y forma parte de su ritual de cumpleaños de Jenny. Ya lo conté por ella, pero bueno. Y es muy chistoso porque le ha funcionado, dice que fluye mucho todo su año cuando va a esos lugares que le aconsejan en la carta astral. Sí. Bueno, pues ese es el caso de poder identificar con previsión de alguna manera, el anticiparte a algunos aspectos que pueden resultar, sobre todo los que son complicados. Cada una de las casas en la astrología representa los aspectos más importantes, tanto de la parte individual, que son los que van por abajo, y la parte social, los que van por arriba, desde el matrimonio, que está relacionado con la casa número 4. Y así, a partir de que tú tienes colocados los planetas de antes, cuando tú naces, más los actuales, ajá, los astrólogos tienen un montón de datos para aportarte elementos que te pueden servir como bases de reflexión, y que tengas cuidado en términos financieros, o en términos de creatividad, o en términos del amor, en términos de la pareja, qué sé yo, siempre salen algunos aspectos interesantes en relación, o sea, no es a que los sean, planetas y las casas. No es que sean proyecciones, no. O sea, tu horóscopo. No. Es que te van a decir cómo van tus casas. Son pronósticos. Okay. Eso es lo que se ha comprobado, porque hay una disciplina muy antigua que es la psicoastrología, que define esta connotación de correlaciones e influencias entre los principales componentes del cosmos y tu vida biológica. Y es lógico, por hablar solamente del sol, el sol no solamente nos brinda calor, sino también es una energía sustentadora que está sosteniendo todo aquello que está determinando nuestro desarrollo. Sin el sol seríamos absolutamente nada. Claro. Y así como el sol, están los planetas que son más cercanos, que van a mayor velocidad, que son Mercurio y Venus. Luego está la Tierra y después la otra pareja es Marte y Júpiter. Entre estos 4 aspectos, que son los 2 cercanos, los 2 lejanos, más la Luna y el Sol, ya tienes 6, y el séptimo sería Saturno. Así que todas estas 7 diferentes cuerdas, de alguna manera, generan diferentes frecuencias, y esto te afecta desde el punto de vista individual, en tus 3 niveles, que sería físico, el más tangible, el emocional, que sería un intermedio bioquímico, y el mental, que está relacionado ya con campos electromagnéticos. La mente es una secuencia de armar percepciones con las cuales estamos desarrollando pues nuestra realidad, y es algo interesantísimo.
De hecho, acabo de colgar un video en la página principal de Planeta 2013 sobre un encuentro que hubo en Puebla, de la Universidad de las Américas, dedicado por completo a la conciencia. Y habla este filósofo, que es uno de los filósofos más importantes en el mundo actual, que lo que nosotros hemos desarrollado como concepto de realidad simplemente es una representación y que además cambia tan rápido o no tiene la dinámica dependiendo nosotros cómo la vayamos desarrollando. Pues es que siempre somos reflejo de todo, así ¿no? Es. Incluso la naturaleza también. O sea, todo es un espejo de nosotros. Entonces está como muy padre estar viendo todo el tiempo que estamos reflejando. No solo en nuestro cumpleaños, no solo ese día del retorno solar. Es correcto. Oye, Lorena, las casas son... Bueno, yo conozco, está la casa de la familia, ¿no? Está la casa del trabajo, está la casa de la pareja. Sí. ¿Qué otras casas hay aparte de esas? Porque son como 7, 8. No, las casas son 12. Ah, son 12. Igual que los signos astrológicos, cada una de estas casas lo que tiene como connotación es una serie de aspectos que van a relacionar la posibilidad de desarrollarse primero de manera individual, que son las que están de medio cielo para abajo, y después de medio cielo para arriba serían las colectivas. Van desde un orden muy individual, después el que te cases, después empresa, negocios, hasta que desarrollas aspectos sociales, que sería ya la 10, y la 11 y la 12 sería esta situación que va después de los 52 años en donde se desarrollan alianzas, incluso herencias o hasta enemigos ocultos. Tiene que ver con nuestro contrato del alma que viene desde antes. Así es, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, tenemos la casa 1, siempre sería el yo, la casa número 2 sería lo básico, que serían los talentos, la 3 serían los contactos naturales, la 4 sería el origen, la 5 sería el modo de actuar, la 6 la lucha intelectual, la 7 una unión legal, este asunto del matrimonio, la 8 sería la transformación, que siempre la están relacionando con la muerte, pero no es tan, tan definitivo el hablar de esto, sino más bien que tú te acercas después de que te casas a una transición completa, porque eres antes y después de tener una pareja, tengas o no hijos. Después se cumple el proyectar todo aquello que piensas tiene un efecto social. Y esa es precisamente la casa 9. Y la 10 sería como tú tienes un efecto de todo lo que realizas, y a esto se le puede denominar el reconocimiento social. Y por eso puedes hablar de autorrealización. Okay. Una cosa es lo que tú proyectas, otra cosa es lo que los demás reciben de ti. Luego ya la 11 sería lo que es la extensión de tus actividades, y la 12 sería para adentro, un viaje al interior, para volverle a dar otra vuelta. La astrología es fascinante en ese sentido, y después cada una de las casas estaría relacionada con un signo, okay, de manera muy específica. La casa 1, por ejemplo, es Aries, la 2 es Tauro, después la 3 es Géminis, después Cáncer, después Leo, Virgo, después la casa 7 es Libra, después Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, y después le das la vuelta. Igualito como conocemos los signos, en el mismo orden va, En el mismo orden va progresando, de tal manera que tienes tú, las casas van a ser fijas, y lo que se va a ir moviendo van a ser los planetas, de tal manera que va a generar aspectos muy particulares para todos. ¿Y qué hay de los Piscis? Digo, estamos en marzo, ¿no? ¿Qué hay de los Piscis? Cuéntanos. Justamente hay un debate y una debacle bien interesante. Los cielos no están como los astrólogos dicen que están. Uy, eso suena grave. Es algo que sigue a debate, porque nosotros que estamos más en el ámbito de la ciencia humanística, de alguna manera, no tanto la de cartesiana, de que si no lo compruebo no existe, tampoco es un extremo, pero sí es importante anotar que hemos venido desarrollando una serie de conceptos que al final se convierten en una estructura psicológica. Que eso es lo que la astrología viene aportando. Claro, tienes el referente de los cielos, y es algo que se debe ya ajustar para que volvamos a la astrología filosófica de hace 2000 años, en tanto que realmente los
astrólogos, eran astrónomos y definían muy bien la posición de las estrellas y los planetas. Eso ya y va los todo, signos, ¿no? Claro, y hoy está desfasada. Pero bueno, por hablar de lo que se conoce, en el caso de marzo, estamos en una transición precisamente entre el signo que corresponde a marzo, que estaría relacionado con Piscis, y sería en relación a Aries, que cambiaría hacia el 21 de marzo, que es el comienzo de la primavera. Entonces, todos los que nacieren entre el 21 de febrero, el 22 de febrero, el 21 de marzo, son Piscis, y a partir de ahí cambia a Aries, que es el primer signo. Entonces, todas estas connotaciones piscianas tendrían que ver con la casa 12, que nosotros hablamos que siempre son los que están de vuelo hacia el interior, hacia la interiorización, y los Piscis están relacionados con el signo que le corresponde a esa casa y a ese signo, que sería la luna. Okay. Y por lo tanto la luna, en sus características tanto de movimiento físico, va muy rápida, que cambia su connotación de observación cada 28 días. Cada 28 días tiene 4 fases, o sea que todos los que son Piscis son crisis. Porque exactamente, continuamente, o sea, no es que sea yo mujer y neurótica, no soy Piscis. Exactamente, ¿okay? Y entonces nosotros los que nos gusta la astrología decimos que los Piscis son crisis. Exactamente. Porque así como la luna cambia rápido cada 7 días, las mujeres y los hombres que tienen esta connotación con la luna estarían siempre, cambiamos diario, hormonalmente, psicobiodinámicamente, que vamos, ese es el con término, la luna, psicobiodinámicamente transformándose de una manera muy rápida. Tan pronto estás afuera muy exaltado y a unos días después estás adentro en una manera interiorizada. Y claro, esto va a acabar hasta el 21 de marzo. Y ahí seguiría Aries. A Aries le corresponde la casa número 1, el yo, y ahí está la connotación de Marte, que es la voluntad activa corporal, que tiene que ver con la sexualidad. O sea, de aquí al 21, que mi novio tenga cuidado. Así es. Si todos los que tienen estas correlaciones son bastante relativas, no se puede generalizar. Eso es una idea que se tiene, que todos los Piscis tendrían que tener la connotación con la luna, etc. Son más bien estructuras y sistemas que nos permiten organizar nuestros conceptos, nuestras potencialidades y desarrollarlas. Okay. Esto es muy diferente con el determinismo astrológico, en donde alguien lee tu carta, sabe dónde están los planetas y te empieza a decir cosas. Ok, esto es correcto, pero no te determina, simplemente te orienta. Pues bueno, ya casi tenemos. Qué padre está esto de la carta astral, ya casi tenemos a nuestro invitado acá en entrevista. Vamos a ver qué opino de los signos. Así es, son años las, de todo esto. Son las 10:32 y yo les dejo con Lizzy para que desarrolle su entrevista. ¿Quién tenemos aquí? Tenemos a Fernando Estrada, el talentoso y guapo Fernando Estrada, que nos viene a contar qué está haciendo de su vida, en qué obras está, a qué está jugando ahora. Se acaba de casar también, a ver si es cierto eso que dice, de que tú dices, de que el matrimonio cambia a las personas. Vamos a ver qué tal. Y que nos cuente, qué es antes y qué es después. Qué es antes y qué es después. Nunca sería igual. Vamos a una pequeña pausa y no se vaya. Y bueno, tú mandas a corte y yo salgo un ratito y regreso ya al final. Vámonos a corte y no se lo pierdan. Fer Estrada aquí. Meta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada a 2013 Televisión. Transforma tu mente.
una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013. Y bueno, amigos, ya estamos aquí en Conciencia Planetaria, en el canal Planeta 2013 con Fernando Estrada. Fer, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Ay, gracias, Fer, muchas gracias. Pues bueno, es un placer tener aquí a Fer. Ven, chicas, les dije que estaba guapo. Pero aparte me ve con mucho cariño. Ah, sí, pero aparte es talentoso. Entonces, Fer, cuéntanos qué estás haciendo ahora, dónde te podemos ver. Cuéntanos todo sobre este rollo artístico que tú manejas muy bien. Muchas gracias, Lizy. Bueno, pues estoy los miércoles en el Teatro Hilberto Cantón con una obra que es una comedia de enredos, muy bien escrita y muy bien dirigida, que se llama La Boca. La Boca es una obra que trata acerca de todo lo que pensamos en la vida cotidiana, pero no nos atrevemos a decir, ya sea por agradar o por creer que nos incluyen en cierto grupo o por querer ser parte de algún círculo de amigos. Pues a veces no decimos las cosas que pensamos acerca de las personas o acerca de la situación, y pues decimos otras para caer bien. Bueno, pues es una comedia muy bien escrita con varios, con diferentes personajes donde el público se va a poder identificar, y por lo mismo va a estar soltando la carcajada cada 10 segundos. Y entonces significa que nos damos cuenta que piensan los demás en esta obra de teatro. Así es, digo, es como una algo muy general, no puede ser lo que piensa toda la gente, porque bueno, sería una obra muy larga, ¿no? Pero sería Lincoln, sí. Exacto, vino. Pero retrata muy bien el general de las situaciones cuando uno está con una pareja o con un amigo, con un mejor amigo, pasa hasta los compadres que le chuleas a la esposa, pero el compadre cree que es de cariño y el otro ya está buscando hablar, ¿no? Eso no pasa en la vida real. Bueno, eso fue lo que yo veía en las películas, ¿no? Exactamente. Y hablando de parejas, que te acabas de casar, ¿cierto? ¿Cuánto llevas? Sí, acabo de cumplir 3 meses. Wow, todavía es luna de miel. Toda luna mielero todavía. Muy bien, ¿y si es cierto que cambia después de...? Pues yo creo que sí, digo, tiene que ser una etapa diferente a como vives tu soltería, porque estás compartiendo ya tu vida con alguien. Pero en mi caso particular, yo no he dejado de ser ni de hacer lo que yo era antes de casarme. Yo creo que Dios me puso en la vida a una mujer excepcional que comprende mi carrera, que comprende cómo me manejo en la vida y que nunca le he ocultado absolutamente nada. Entonces eso pues me ha dado la libertad para poder hacer lo que yo era antes o ser lo que yo era antes, de vivir con ella, de estar casado con ella. Pero sí hay un cierto cambio en tu forma de, digo, ya no te levantas a la misma hora que antes, tienes un cierto compromiso, si estabas acostumbrado a ver la tele hasta las 12 o 1 y la otra persona se levanta temprano, o sea, son como códigos que se hacen por el mismo amor que se tiene, que no cuestan trabajo, pero que vienen a moldar otro tipo de convivencia. Pues sí, porque al final estás conviviendo con alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy común escuchar el baño, ¿no? El baño es como el tema principal de las parejas cuando empiezan a vivir con alguien, ¿no? Es como,
¿cómo comparto el baño? ¿Llegaron a algún acuerdo? ¿Se les ocurrió? ¿No ha pasado nada? Pues no ha pasado nada. Digo, tenemos... Ella es muy comprensiva. Yo a veces, como te digo que, por ejemplo, los fines de semana estoy en otra obra y el domingo yo llego ya muy tarde a trabajar. Ella es tan comprensible sin que yo le diga algo que en vez de bañarse en el baño del cuarto, decidió, porque ella lo decidió, porque yo nunca se lo pedí, bañarse a las 7 de la mañana o a las 6 y media de la mañana que se levanta en el otro baño. Entonces yo no escucho, o sea, nunca escuché cuando se levantaba los lunes, hasta que un día me di cuenta que, oye, está haciendo mucho frío, ¿por qué sales a bañarte al cuarto, al baño de afuera? No te quiero despertar. Ay, o sea, qué lindo. Son detallitos que uno los hace simplemente por amor, ¿no? Porque quieres que la otra persona esté bien, ¿no? Y sin hablarlos. O sea, yo no, eso no lo hablé. Hasta después lo hablé y dije, mi amor, no pasa nada. O sea, yo comprendo. O sea, nos casamos para compartir. No. Comprensiblemente. Y es muy lindo, la verdad. Es algo que sí me vino a cambiar la vida para bien. En el sentido de que soy pleno. Estoy muy feliz. Y bueno, ella espero que se siente igual. Sabemos que sí, te ve con mucho cariño. Sí, se les nota el amor. Estamos muy contentos. Qué bueno. Y me dices que estás en otra obra de teatro, cuéntanos. Sí, los fines de semana estoy en el Helénico, en el Centro Cultural Helénico, con Cyrano de Bergerac. Uh-huh. Estamos. Bueno, se me olvidó decir, perdón, puedo hacer mí. Sí, claro. Los miércoles estoy a las 8:30 en el Wilberto Cantón. En La Boca. Con La Boca. Y los fines de semana estoy en el Helénico con Cyrano de Bergerac, este clásico del Mont Rostand de teatro francés, a las 5 de la tarde y a las 8 los sábados y a las 5 de la tarde los domingos. Ok, entonces los sábados a las 5 y a las 8 hay dos funciones, el Helénico es el que está en Revolución. Así es, Revolución 1500. Ajá, ¿y el domingo a las 8? El domingo a las 5. A las 5, o sea, tempranito para que terminemos bien el fin de semana y todo viendo este clásico. ¿Qué personaje es ahí, Fer? Cuéntanos. Hago Cristian de Nubilet, varón Cristian de Nubilet. Uh-huh. Es la contraparte de Cyrano, está enamorado de Roxane, que es también de la que está enamorada Cyrano, pero es una persona hasta cierto punto tímida cuando está frente a las mujeres, es muy introvertido frente a ellas, no tiene esta facultad de hablar como habla Cyrano, que habla muy fluidamente, hermosísimamente y poéticamente, y él es un poco más burdo en la forma de hablar. Entonces, en ese entonces, a las mujeres, y espero que siga siendo así, le gustaba que les hablaran, que les hablaran bonito, que les hablaran con amor, que las conquistaran. Pero todavía nos gusta, todavía. No, digo, a veces pasa que pues ayer mismo platicaba con alguien de la producción, una mujer de la producción, que ella no es nada cursi. No le gustan los poemas, no le gusta la conquista. Que no, ella no le habla a su esposo de mi amor. Pero bueno. Pero a lo mejor es una de cuántos. Sí, ¿no? Claro, no, espero que sí. Nos sea. Sigue gustando mucho el rollo romántico, sí. Esta parte de conquista, esta parte de sorprender a la otra persona, ¿no? El conquistar a alguien. Sí, yo espero que sí sea, porque la verdad, cada día se va perdiendo más el romanticismo y esto de conquistar a la mujer. A veces la mujer ya termina conquistando al hombre y eso es como que ya no va. A veces se va, pero bueno, no ha seguido. Oye, pero esta parte romántica que de Cyrano y todo esto que te has estado viviendo, ¿te ha ayudado también para ser más romántico en tu vida real o no? Yo creo que siempre he sido muy romántico, creo yo. Yo siempre vivo enamorado, por lo menos de la vida, del amor. Eso es buena. Pero siempre he tratado de ser detallista y de mostrar mi amor a través de, no nada más de palabras, sino también de hechos y de
detalles. Entonces, pues bueno, así soy yo, así me educaron, así me hice con el pasar de los tiempos. Y pues espero que si llego a tener hijos así sea. Claro, va a ser una muy linda mezcla. Y no es muy difícil pasar de tu personaje. El abogado es un personaje galán, ¿no? Seductor, toda esta parte del personaje que es Julio, ¿cierto? Así es. Y es muy difícil pasar de ser ese personaje de comedia, seductor, encantador, a ser en la otra parte clásica. Mira, la verdad, mi personaje podría llegar a ser un Julio en aquel entonces, porque yo considero que Julio tampoco es muy romántico en el aspecto de que no se declararía, por ejemplo, a Graciela, que es de la que se termina enamorando. No creo que sea alguien que le tiraría un poema en un balcón. Yo creo que es un poco un rollo un poco más actual Julio. Y en cambio, Cristian, en aquel entonces no podía ser así porque era muy introvertido. Entonces podría ser hasta cierto punto un poco el Julio de aquella época, pero no porque él quisiera, sino porque él no podía ser más, ¿no? Porque le imponía mucho la figura femenina. Ok. ¿No? Y cuesta trabajo en el aspecto de que tienes que atrapar al público en una obra clásica. Porque está el público acostumbrado, o la mayoría del público está acostumbrada a ver un teatro un poco más relajado, ¿no? Entonces le presentas un teatro clásico y puede ser que el actor tenga que hacer un trabajo doble para atrapar a ese público. Pero es muy, muy divertido y es muy congratulante ver que la gente, cuando termina la obra, pues está encantada con tu trabajo. Y eso es lo más importante para mí. Ok, ¿desde qué edad pueden ir a Cyrano de Bergerac? Desde los 6, 7 años. Ya, desde chiquito sí, ya pueden ir a Cyrano. Es para todo público. Okay. Es para todo público. ¿Y La Boca? La Boca yo creo que sería para mayores de edad. Ajá, ¿adolescentes y adultos? Adolescentes y adultos, 17, 16, 17 años. Básicamente porque por momentos se emplea un lenguaje fuerte, pero también hay situaciones que no las entenderían si no han pasado por ellas. Okay. Y en La Boca se presentan esas situaciones que lo entendería la gente ya mayor, ya de universidad o finales de prepa. Que ya tuvo cierta experiencia. Que ya ha tenido cierta experiencia en la vida. Ok, perfecto. Y Fer, cuéntanos, ¿qué otros proyectos traes por ahora? Por ahora, bueno, estamos en pláticas para otra obra de teatro que espero que algún día se abra otra vez el espacio para venir a platicarte. Claro, por favor. Y también estamos en algunos proyectos de cine, esperando que se puedan concretar. Y hasta ahorita en eso, y bueno, buscando constantemente trabajo. Que es la chamba de actor. Él se dedica al actor, ¿no? Padrísimo. Y entonces, bueno, como viste, el tema del programa pues son los cumpleaños, ¿no? Entonces la pregunta obligada es, ¿cuál fue tu mejor cumpleaños o cuál ha sido? ¿Por qué? ¿Con quién? Cuéntanos. Mira, yo he tenido la fortuna de tener cumpleaños memorables. Algunos por mi culpa y otros porque me han hecho sorpresas. Pero uno de los que más me han marcado ha sido el del 2012, del año pasado, ¿no? Ajá. Del año pasado. Porque fue en un viaje y fue cuando le pedí matrimonio a mi mujer. ¡Wow! En tu cumpleaños pides matrimonio. Sí es romántico, chicas, ¿ya vieron? Sí es romántico. Bueno, eso es. Entonces, ese ha sido de los cumpleaños más memorable. Me fui con un grupo de amigos que me ayudaron a hacer la sorpresa. Ella y yo habíamos terminado por un tiempo y unos días antes de mi cumpleaños, antes de irnos al viaje, regresamos como novios y en el viaje le pedí que se casara. ¡Ay, qué bonito! No, pues sí, ese es el más memorable. Sí, es el más. De los más memorables.
Espero que el próximo año venga mejor. Sí, seguro. ¿Qué día cumple usted? 18 de enero. ¡Ay! Acaba de pasar. Uh-huh. Felicidades. Muchas gracias. Muy bien, eres Capricornio. Capricornio. Y si eres... Casa 10. Casa 10. Muy sí. bien, casa ya está 10. Tomando un ¿Y si eres todo lo que dicen de los Capricornios? No sé cómo sean los Capricornios, nos podrían decir acá cómo son los Capricornios. Pues mejor, ya, yo les mejor puedo decir. Tú cuéntanos cómo eres y ya después decimos. No, fíjate que no me gusta contar cómo soy. Cuéntanos. Porque... Las chicas quieren saber, tus fans quieren saber. Pues yo podría decirlo de mis defectos, pero... Laura Villanueva dice que sí quiere saber, así que... Yo podría contar mis defectos, pero no mis virtudes, no, no. Bueno... Dinos, ¿qué no nos gustaría de ti? ¿Qué no les gustaría de mí? Soy muy exigente. Ok. Soy muy exigente en casi todos los aspectos de la vida. Trato de... Principalmente trato de ser exigente conmigo mismo. Uh-huh. Y desgraciadamente cuando uno es exigente con uno mismo, se vuelve exigente con la demás gente, con la amistad. Yo valoro mucho la amistad. Me entrego muy, muy fácil como amigo, y si algún amigo llegase o perdiera su amistad, es bien difícil que me vuelva a dar con él. Yo conozco con él. Varios Capricornios y sí, los amigos son algo importante en su vida. O sea, realmente son muy entregados en esta parte de la amistad, ¿no? De hecho, yo tuve un marido Capricornio y era uno de los mayores pleitos. ¿Por qué tus amigos primero, no? En ese sentido, porque realmente le encantaba el rollo de la amistad. Y es muy buen amigo, de verdad. Nunca me hemos pensado, no es cierto. No. Pero es muy buen amigo. O sea, creo que los Capricornios son gente que apoya mucho, ¿no? Que son como muy buenos amigos y por eso eres tan exigente en eso. Sí, yo alguna vez, ya no, porque eso la vida te va ayudando a madurarlo. Alguna vez sí antepuse a alguna pareja o con mis amigos, alguna novia con mis amigos, pero bueno, al final ellos no quisieron, algunos amigos no quisieron seguir en mi vida, o no pudimos seguir en nuestras vidas, y eso es lo que hoy amanecí platicando con mi esposa, que cómo personas tan entrañables y que vives cosas tan importantes con ellos llegan a alejarse de tu vida sin una explicación. Pero es que todo es como un viaje, ¿no? O sea, y vas como en un tren y la gente puede bajarse cuando le corresponde. Ah, no, claro, y eso estoy totalmente de acuerdo, pero siempre habrá amigos que te acompañen en ese viaje. Siempre. Hasta la última parada. Uh-huh. Y hay amigos que consideras que te van a acompañar en ese viaje. Y por más que tú quieres seguir invitándolos a estar arriba del tren, ellos hacen todo lo posible por bajarse en ese tren. Ya no puedes. Ya no se junta la Ya no puedes arrastrarlos en ese. Súbete. Sí, no. Sí, ya no se puede. No. Pero bueno, la vida dirá si se vuelven a juntar. Sí, claro. ¿No? Seguramente. Esa es una de las cosas. Me gusta ser feliz. Me gusta mi trabajo. Me gusta dar todo en el set, en el foro, en las tablas, en un escenario. Soy apasionado de mi trabajo. Valoro mucho también a la familia. Soy una persona que le gusta pasar tiempo con la familia. Y amo profundamente a mis familiares. Los amo profundamente. Son muy importantes en mi vida. Son muy importantes para un equilibrio emocional. Uh-huh. Y pues, ¿qué más? Soy muy gruñón. Bueno, los lunes todo el mundo y más de temprano. Más temprano como a 9 de la mañana, y es temprano para mí. Es madrugada. todos decimos lo mismo, ¿no? ¿Y qué más? A ver, ¿qué más quieres saber, Laura? Vamos a preguntarle a Laura. Oye, y aparte, cuéntanos por qué escogiste ser actor, en lo que le preguntamos a Laura. ¿Por qué escogí ser actor? Porque yo siempre quise hacer muchas cosas. Uh-huh. Yo quise ser
piloto, futbolista, cartero. Y pues la única forma de serlo era así, siendo actor. O sea, siendo de actor, niño tienes la forma de ser actor. No, bueno, de niño yo decía que cantaba. Yo cantaba y cantaba enfrente de mis papás y luego con mi hermana me acuerdo que en un pasillo de ahí de su casa, en Tabasco, nos tirábamos con cobertores y hacíamos como que estábamos pidiendo limosna. Yo siempre me la pasaba haciendo. Luego teníamos una empleada doméstica y yo me tiraba por las escaleras y caía y yo me había comprado cápsulas de sangre. Le digo, oye, mira, viejo. Y la pobre muchacha asustada, ¿qué hago? Te llevo. Y luego yo me reía. Entonces siempre quise ser muchas personas y poder representar otras vidas que uno, siendo un solamente arquitecto, no puedes hacerlo. O siendo doctor, no puedes serlo. ¿Sabes? El actor te permite ser muchas personalidades. ¿Y cuál es tu favorito? Yo creo que mi personaje favorito es el que no he hecho. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Qué te falta por hacer? Uy, bueno, muchísimas cosas. ¿Sí? Sí, muchísimas cosas. Estoy leyendo un libro de Sandor Marán. Y de un encuentro entre dos amigos que su papá era general la guerra y el otro era un amigo que no tenía tantos recursos, el papá del amigo en general lo ayuda, son muy buenos amigos y por un hecho que no llegaba a cual, se separa. Okay. Cada quien empieza a vivir su vida de diferentes formas y entonces hay un personaje ahí muy interesante de una personalidad muy compleja que tiene muchas características psicológicas particulares que me gustaría representar, pero bueno, eso no. O sea, ¿te gustan los personajes complicados? Sí. Que tengan un reto. Sí, 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 que tengan un reto, que sean difíciles. Fíjate que yo siento que no soy bueno para la comedia, aunque muchos que han ido a ver La Boca dicen que les ha gustado. Me gustaría explorar más la comedia en el sentido de poder ser mejor en eso, o sea, tener muchos maestros a quienes aprenderle sobre comedia. Pues tu empleada doméstica va a decir que eres maravilloso en comedia, porque te la veías bromeándola. Pues, yo creo que me la está recordando, si no es que no tiene azúcar ahorita. Ay, no, pobrecita. Pero no, la comedia también es un género complicado, es ¿no? Difícil. No es difícil, yo creo posible. Que es lo, no, pero para mí siento que es lo más difícil. Para mí es lo más difícil porque, pues a lo mejor puedes llegarle a una fibra, y más en México que todos estamos con un cierto dejo de dolor, ajá, siempre por algo, entonces es más fácil conectar con alguien por medio de esa fibra de tristeza, de dolor, de gusto. A hacerlo reír es mucho más complicado que no lo creas. Es lo que se dice, ¿no? Que es más fácil hacer llorar a alguien que hacerlo reír. Yo creo que sí, yo soy de aquellos, ¿no? ¿De los que saben hacer llorar? Espero que haya hecho algo en algún momento, en alguno de mis trabajos, que haya yo llegado a tocar esa fibra. Muy bien, Fer. ¿Y qué regalos nos traes? Bueno, pues les vengo a traer para La Boca tres pases dobles, uh-huh, y que son cortesías, uh-huh, y 10 2x1. Ok, ¿para este miércoles? Para este miércoles o para el siguiente miércoles. Ok, 8:30 en el Teatro Wilberto Cantón. Vayan a reírse con Fer, ¿no? Uh-huh. Vayan, chicas, a disfrutarlo. Hay muy buenos actores, está Rafa Mural, uh-huh, está César López, Iván Hernández, Samantha Solorio, ajá, y nuestra directora que también hace un personaje increíble. Que es la vecina que todos quieren tener, ¿no? Que es la vecina que todos quisieran tener y ser el vecino que ahí, tiene esa oportunidad, ¿no? Ella es Tania Selman. Ajá, ¿también dirige la obra? También dirige la obra. Muy bien. Entonces, está padre que vaya. Pues ya saben, auditorio, tres pases dobles para este miércoles, es
miércoles 6 de marzo. 6 de marzo. Y 8:30 Teatro Gulberto Cantón, solamente escríbanos. Y y tenemos 10 pases 2x1. 10 pases. También para el miércoles 6 de marzo, ¿no? Entonces vayan, diviértanse, disfruten. Y vamos a tener próximamente a Fer para que nos cuente de sus nuevos proyectos cuando se den. Perfecto. ¿Eh? Y pues bueno, es hora de despedirnos, Fer. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por esta invitación. Feliz cumpleaños. Gracias. Y bueno, Gerardo, se despide también del auditorio. Gerardo está ahí. Y yo no me queda más que darles un beso. Muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios, todos. Seguimos en el Twitter, si ustedes gustan, @planeta2013, en el chat, www.planeta2013.tv. Un beso, gracias. Nos vemos el viernes. Las vivienda de los monos en Chile están en Chile, México, el mundo y el rock, tengo para debajo arriba de Chile. Suave, como vecino, como vecino, como vecino, como vecino. Como vecino, chisú, san, yo, curro, no, me, yo, curro, curro, te va, chen, me, se, va, yo, curro, 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 curro,